Y recién llegada de la Semana de la Moda en Nueva York, llega a la pasarela de Mujeres desde la Raíz una regiomontana talentosísima, Lorena Núñez. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, bendito sea Dios. ¿Y tú cómo estás? Feliz y contenta, Elsa. Así es, estamos muy, pero muy contentas, Lorena, de tenerte aquí en Mujeres desde la Raíz. Y bueno, toda una regia diseñadora, emprendedora y exitosa. También sabemos que te invitaron a la Semana de la Moda en Tokio, en Hong Kong. En Hong Kong, Nueva York. Estuvimos en España y últimamente tenemos invitaciones para Italia. Se dice cosa fácil, pero vaya que no. Y es que, bueno, Lorena, que es muy modesta para platicar sus cosas, pero Elsa y yo se lo vamos a sacar aquí todo. Lleva 30 años diseñando y en el plano internacional ya llevas 3 años. Tres años. Y bueno, constante en la Semana de la Moda de Nueva York, que es un referente, así como la de París, para el diseño, en lo que se refiere, por ejemplo, en tu caso, vestidos de noche. Exactamente, estar siempre a la vanguardia y mostrar a nivel internacional lo mejor que puede dar México. Oye, los vestidos de alta costura, y como platícanos lo que nos decías ahorita antes de empezar el programa, Antonella y a mí, eso que tú quieres reflejar a nivel internacional en los vestidos de alta moda en cuanto a la mujer mexicana, el prototipo de la mujer mexicana. Sí, básicamente es que la mujer mexicana es una mujer muy hermosa, es alabada en todo el mundo y precisamente quiero mostrar a la mujer mexicana femenina, elegante, vanguardista y sobre todo esa sensualidad que transmite la mujer mexicana. Y queda en evidencia, Lore, disculpa que te interrumpa, con ese vestido que estamos viendo espectacular dorado. Digo, además de que es una modelo bellísima, el vestido tiene un corte que cualquiera pudiera pensar, si lo ven el gancho, ay no, qué vulgar. Pero si se lo ves ya a la modelo, qué elegancia, qué cuidado de hasta dónde debe llegar ese escote. Exactamente, eso es lo que tratamos de buscar mucho, la elegancia sin caer en la vulgaridad. Siempre la elegancia y mostrar a la mujer sensual en la mejor manera posible y sobre todo enfatizar a la mujer mexicana, que nos vean diferentes a como nos están viendo ahorita. Pues realmente sensual, pero como dices, con elegancia. Y este segundo diseño que también está muy sexy, pero a la vez muy elegante. Exactamente, este segundo diseño que es hecho en guipior y bordado con piedra checa, tratamos de manejar mucho la transparencia, como se está moviendo ahorita internacionalmente la moda, pero siempre precisamente cuidando esos detalles, que se luzca, que se vea bonito el cuerpo, que se vea lo más esbelto y estético posible, sin que caiga en lo vulgar. Siempre con la elegancia y cuidando todo lo que es el cuerpo femenino. Por lo que veo, Lore, como que las transparencias son una tendencia muy marcada, porque estamos viendo este tercer diseño, y en la parte del top o en la parte superior, aunque la transparencia es menor, sí como quiera logramos ver la piel de la modelo. Sí, exactamente. Ahorita viene muy fuerte la transparencia a nivel internacional. Es lo que más llama la atención, el saber cómo vas a mostrar esas transparencias. O sea, no todo mundo puede mostrarla de una manera elegante. Estás dejando ver sin ver por completo, que eso es lo interesante, dejar ver sin ver por completo. Y yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, Antonella, y decirles que este es el vestido que precisamente yo usé en la sesión de fotos con un homenaje a Toño Danés hace poco tiempo por sus 4 años de haber muerto. Hermosísimo, completamente sexy y elegante, que lo vuelvo a repetir, es bellísimo. Pero este otro diseño también es importante resaltarlo, ¿no? Sí, más que todo porque todos los vestidos son hechos a mano. O sea, eso es bien importante porque sí, es un trabajo muy cuidadoso muy y único. Y único. No hay pieza repetida. No, son piezas únicas que ya no se vuelven a ver, no se repiten, no en tallas ni nada. Y es lo que nos marca mucho a nosotros la diferencia, todo hecho a mano. Y este vestido rojo para aquellas que buscan algo pues diferente y que las volteen a ver, porque con este vestido cualquiera te voltea a ver y además está espectacular. Lore, me llama la atención cómo combinas las gasas largas con las cortas. En la mayoría de los casos se te logran ver las piernas en su totalidad. Definitivo, sí, porque la pierna de la mujer mexicana de la mayoría son piernas hermosas. Entonces digo, ¿por qué no lucir de una manera elegante? Me encanta jugar con los niveles porque eso te ayuda precisamente a crear un equilibrio en el cuerpo. Y da mucho movimiento, ¿verdad? Exactamente, y en ese tipo de vestidos manejamos mucho la seda. Lo que es la seda para que se vea un vestido ligero, muy fresco y al mismo tiempo sientes que vuelas cuando vas caminando.
Oye, y este último, no podíamos dejar de presentarlo, un color completamente diferente, y es importante decir, ¿para qué tipo de mujer tú recomiendas este vestido y para qué tipo de evento? Bueno, este tipo de evento se utiliza mucho para cóctel, es el estilo de cóctel bajo la rodilla, y sobre todo para la mujer que tiene, quiere tener un estilo propio, ser única, que se siente segura de sí misma, de su belleza, de su cuerpo, y dices, quiero verme fenomenal. Entonces ese es el tipo para cóctel. Ya me vi pues. Yo con ese vestido, y además, bueno, hay que también decirlo, Lore, tus bellos diseños también son portados por unas bellas modelos, Elsa. Así es importante remarcar a estas guapísimas modelos de Gabriel Ochoa Modelos. También muchísimas gracias a Gabriel, a ustedes, chicas, y lo lucen espectacular. Y bueno, es que estos diseños realmente a las mujeres mexicanas nos quedan increíbles. Muchísimas gracias, Lorena. Nos vemos muy pronto por aquí. Próximamente aquí estamos para saludarlos. Que gracias. Regreses de Nueva York y de todas partes del mundo directamente a Mujeres desde la Raíz. Que nos vuelvas a saludar, Lore. Claro que sí. Muchísimas felicidades. No se vayan, continuamos con más en Mujeres desde la Raíz.